bueno, gloria a Dios. Yo te quiero viva. De verdad que quería escuchar esa canción, de verdad que queríamos como escucharla, que la suban. Sí, exactamente, no, no, pero de verdad que el Señor se la trae con el Espíritu Santo, y es lo que ha hecho a través de nuestro hermano Enrique Félix. Cuando dice en esas palabras, yo te quiero viva, es comenzar también a motivar, a impulsar de que queremos a las mujeres vivas, la necesitamos a tu lado, porque desde ya, desde hace años, la iglesia es mujer, así como María es mujer, y así muchas mujeres como Sara y otras tantas que lucharon por la palabra de Dios y que hoy nos sirven como ejemplo, así mismo está. Así que un programa hoy cargado de muchas bendiciones de Espíritu Santo. Yo no sé si todavía tú estás como que hoy es viernes, o que hoy es jueves, no, hoy es el día del Señor. Hoy es un momento perfecto para que si tú estás desconectado, te conectes ahora en el nombre de Jesús, en el Señor, a recibir las grandes maravillas que tenemos en el día de hoy, especialmente para ti, mujer. Así mismo, sean bienvenidos ustedes, mis hermanos, hermanas, y muy especial a las mujeres también, sí, que en estos días hemos estado celebrando ese día a la mujer. Y yo pienso que no solamente celebrar un día o celebrar un mes, sino celebrar siempre, porque la mujer es increíble. Yo creo que la mujer tiene unos dones fenomenal. La mujer se encarga de tantas cosas y de su trabajo propio, de laboral, estoy hablando, de los hijos, de llevarla a la escuela, de ella misma, de los quehaceres del hogar. La mujer, como un lenguaje llano, un pulpo. Yo diría, ¿tú pero sabes que hay que felicitarla siempre? Porque mi esposo me pregunta, pero Celine, ¿cómo tú puedes conducir y hablar tan normal y estar pendiente de las dos cosas? Porque ellos como que se quedan un poquito. Es la capacidad, no es que somos superiores, ustedes son la fuerza, el hombre también, porque el hombre es especial. Se reconoce el Día de la Mujer porque han pasado algunas cosas que hemos ido nosotros evolucionando y se han venido resaltando, pero ustedes son importantes en nuestras vidas, porque si ustedes no estuvieran en nuestra vida, no fuera el complemento. Así como le dijo Jesús a Pedro, que ustedes son, que era la roca para ser en la iglesia, así mismo somos nosotras con ustedes. Ustedes son nuestras fortalezas también y nuestro complemento, para que los hombres también se sientan especial, porque este programa es de los dos. Y por eso el mismo Señor dijo, no, vamos a permitir que el hombre no esté solo, que venga de esa costilla y se haga el complemento, porque cuando tú te casas y también cuando tú estás en tu hogar, es un complemento de uno solo. La palabra de los dos vale. Y es lo que queremos que entiendan, que hoy es un programa especial de la mujer, pero también el hombre es especial porque somos parte de ellos. Fuimos sacados de una costilla que el Señor lo eligió así ese día. Y que aparte, ya que tú mencionas Dios, Dios introdujo ese elemento, introdujo, como quien dice, cuando uno está haciendo una comida, introdujo el sazón que le da el gustico bueno a la comida. El Señor introdujo a María, introdujo una mujer. Una mujer para, no para cualquier cosa, sino para traer al Salvador, al Redentor nuestro, a María Santísima. Y voy a compartir con ustedes una estrofa de Proverbio 31. Ahí en la palabra de Dios buscamos Proverbio 31, que dice: una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. Ella le hace el bien y nunca el mal, todos los días de su vida. Se procura la lana y el lino y trabaja de buena gana con sus manos. Oye, qué hermoso ese proverbio, que ella trabaja con sus manos y demás, que es más importante que una perla la mujer. Entonces, vamos a darle el valor, así mismo como dice Enrique Félix, como lo expresa en esa canción, yo te quiero viva. Y sobre todo, Russo, que hay algo importante en ese proverbio, que es, ¿dónde encontraremos una ama de casa ejemplar? Es esa mujer que en los últimos días de ahora, se ha ido perdiendo. Esa mujer entregada al hogar. No es que tú no vas a trabajar, mujer, o que vas a salir también a esta nueva revolución de que tenemos que salir a trabajar, pero que tú seas una buena ama de casa con tu familia, con tus hijos, con ser sabia. Si una mujer sabia sabe llevar su hogar, sabe también llevar cualquier situación de feminicidio, cualquier situación que se esté dando, porque una mujer sabia sabe controlar y llevar su hogar. Entonces, eso es un proverbio que es como una parábola del Señor, yo diría, que para una mujer bien entendedora o buena entendedora, llena de Espíritu Santo, no hay que buscar más nada, porque ahí lo dice todo en esa palabra. Y algo también especial,
Mira, para mí es un ejemplo de la renovación carismática católica. Un ejemplo de mujer llena de Espíritu Santo. Sí. Una mujer llena, bueno, pero tú vas a tener también la oportunidad de decir quién es. Una mujer llena de Espíritu Santo que ya durante este tiempo que tiene en la Iglesia Católica, sobre todo en la renovación carismática católica, siendo ministra, siendo una mujer entregada, de que en la Iglesia Católica el Señor ha hecho grandes cosas a través de ella. Se ha dejado utilizar como instrumento. He dicho, Señor, yo estoy aquí. Te voy a dejar entonces la presentación para que diga de a quién me refiero, de las pinceladitas de lo que es ella. Nada más una pinceladita. Quiero dar esta entrada también con el proverbio, que hace el bien y nunca el mal, la mujer. Y de esta manera quise darle entrada al nombre de la persona que nos acompañará hoy, que ya está en los estudios, de Yolanda Irujo. Así como decía Celina, que es una mujer ejemplar, digna para seguir sus pasos, porque sus pasos han sido ejemplares, y no solamente porque lo diga yo, sino que lo dice los pasos que ella ha dado, no solamente en la renovación, sino dentro de la iglesia. Una mujer que también fue coordinadora, tanto nacional como arquidiocesana. Una mujer también que cuando la llaman a cualquier hora o algo, o como decimos en los medios de comunicación, o hay un bache o algo, ella resuelve de una vez y dice, aquí estoy, Señor. Dice con sus palabras, pero deja dicho lo que dijo María. Aquí la esclava del Señor, hagan de mí lo que quieran. Gloria a Dios, de verdad que sí, con ella estaremos hablando hoy un programa especial de cómo la mujer dentro de la iglesia también ha venido presentando ese papel, la iglesia como madre y sobre todo también de puntos que tenemos que tener hoy en día dentro de la iglesia católica nosotros como mujer. Pero para ir entrando y sobre todo a ti, mujer y hombre también que estás en sintonía, querido hermano, es un momento especial desde ya porque mira, Russo, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros estamos proclamando su palabra, no somos nosotros mismos, sino es el Espíritu Santo. Cuando el Señor nos dejó la iglesia, cuando el Señor nos dijo, ahí está el Espíritu Santo, es para que nosotros seamos los instrumentos. Así que te queremos invitar, así como todos los que están en el estudio, a ti que has llegado del trabajo cansado, a ti tal vez que no has salido porque no tiene trabajo, a ti que has puesto el programa porque te llama la atención verlo, porque aquí hay palabra de Dios divina. Pues mira, el Señor y el Espíritu Santo hoy, a esta hora y en este momento, se va a hacer presente en el nombre de Jesús. Amén. Porque solo basta confiar en la promesa divina. Y si nosotros como personas creemos en esa promesa que el Señor Jesucristo nos dijo que nos dejaría, esa promesa que ha permanecido durante 2018 años, moviendo a muchos hombres y mujeres, bendito mujeres Dios, líderes en la iglesia católica, mujeres líderes en la iglesia del cristianismo como lo es María, la Madre de Dios. Por eso hoy vamos a pedir un Espíritu Santo renovador, un Espíritu Santo que mueva a todas las mujeres que se sienten caídas, que se sienten abatidas, que se sienten sin Espíritu Santo, que se sienten que buscando de lo que le presenta la calle, de lo que le presenta el morbo, es de la única forma que pueden conseguir la vida. Pues mira, hoy el Espíritu Santo va a venir de una manera especial a traerte promesa de lo alto, a traerte esa promesa divina. Esa promesa divina que le trajo a Sara, que le trajo a Ruth, que le trajo a María, que le trajo a cada una de las mujeres que han hecho. También me trae a Juana de Arco para aquellas mujeres guerreras, para aquellas mujeres que se tienen que levantar hoy, mujeres solteras, para que el Señor le dé la fortaleza también a través de ese Espíritu Santo de levantarse en el nombre de Jesús. Recuerden que cuando ustedes estén sola, pensando en el hombre, pensando en la carne, Cristo hoy viene a decirte que tú no estás sola, que tú estás con el Espíritu de Dios. Por eso de una manera especial pedimos ese Espíritu Santo renovador a esta hora, ese trino y uno, ese paráclito de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que se revolotee ahora en este momento en el nombre de Jesús, en la vida de las que están en sintonía, en la vida de las mujeres de República Dominicana, en los hombres que están en sintonía también. Bienvenido seas y alabado seas, Espíritu Santo. Bienvenido a esta hora. Glorificado seas. Ese Espíritu Santo le damos la bienvenida. Ese Espíritu Santo que levantó a Lázaro. Ese Espíritu Santo que fue que llenó a Isabela a decir ella la exclamación que cómo es posible que viniese a ella la madre del Señor. Esa exclamación la hizo ella porque quedó llena del Espíritu Santo tras la visita de María.
quedó también embarazada, bendito sea Dios, de San Juan Bautista. ¿Cuántas cosas hace el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana? Déjalo entrar a tu casa, déjalo entrar a tu corazón, a tu hogar, a tu familia, que el Espíritu Santo solamente sabe traernos cosas buenas, cosas provechosas para nosotros, para nuestra salvación. Bendito y alabado seas. Te alabamos en este programa especial, Espíritu Santo. Te glorificamos por esas personas, esos hijos e hijas de Dios que están ahí frente viendo este programa, Señor, buscando tener un encuentro contigo, buscando, Señor, una palabra de aliento, mi Dios, buscándote a ti. Bendito y alabado seas. Bienvenido seas. Gracias por estar con nosotros. El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces cuál es la voz del Señor. Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida. Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.